Creativos Haciendo Empresa, un espacio creado para compartir y conocer lo mejor de la actualidad sobre el sector empresarial de nuestra región. Todo el equipo de creativos te invitamos que nos acompañes durante la emisión de nuestro programa. Distribuciones Shaddai. Somos una empresa que brinda servicios de distribución exclusiva de la línea de productos San Fernando en todo el territorio de Lambayeque. San Fernando, la buena familia. Prepárate, este 28 y 29 de noviembre ven y participa del primer Festidance 2008. Un encuentro con música, danza, folclore y la cultura lambayecana. Participan grupos de danza de instituciones educativas públicas y privadas de la región Lambayeque. Vamos, apunta a tu colegio, no hay límite de edad, más de 5.000 soles en premios. Festidance 2008, un encuentro con lo nuestro. Es un evento organizado por Producciones Chapiama. Juventud, belleza y cultura son frases que muy bien resumen el desarrollo del concurso Miss Teen Lambayeque 2009, un certamen que por primera vez se desarrolla en nuestra ciudad. Y hoy asistimos a la gran final, donde conoceremos quiénes son las señoritas que representarán a nuestro Lambayeque en las etapas nacionales de este concurso. El Grupo Reinas Lambayeque, una organización joven en el rubro, pero con mucho entusiasmo y profesionalismo, fue la responsable de garantizar un buen proceso. Y con la seriedad del caso, todo se llevó de la mejor manera. Chiclayo tiene belleza y lo muestra con orgullo. Y para el Grupo Reinas Lambayeque, todas nuestras candidatas son ganadoras. Y ahora le queda la responsabilidad al selecto jurado decidir quiénes serán las finalistas del Miss Teen Lambayeque 2009.
Escuchemos el drama número 2. Vamos, échate a la cama. Es que estás borracho y así eres muy violento. Te he dicho que te acuestes. Tienes que cumplirme como mujer. Yo soy tu marido. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, nos referimos a... derecho a la planificación. En otras palabras, las personas tenemos derecho a contar con métodos anticonceptivos seguros y de bajo costo, y a tener información sobre cómo y cuándo utilizarlo. Siempre es importante poder compartir estos temas con ustedes, que son de interés de cada cotidiano, de todas las personas que están...